Ladies and gentlemen, the gala is about to start. Please take your seat and switch off your mobile phones. We would like to remind you that smoking is forbidden and the use of cameras, mobile phones, or any other recording devices are not allowed during the performance to avoid disturbing the rest of the spectators. Please welcome to the stage the festival presenter, Mr. Miguel Meroño. Señoras y señores, va a comenzar la gala. Por favor, tomen asiento y desconecten sus teléfonos móviles. Les recordamos que está prohibido fumar y que no está permitido usar cámaras fotográficas, su teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de grabación durante la actuación. Se ruega que permanezcan sentados durante el espectáculo con el fin de no molestar al resto del público. Con todos ustedes, el presentador del festival, Miguel Meroño. ¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una jornada más a este Festival Internacional de Cante de las Minas de La Unión. Siempre me gusta recordar los años que llevamos, son 59, nada más y nada menos. Para el año que viene seguro que para el 60 aniversario, como ya es habitual, hacemos un gran festival. Obviamente estamos en este mercado público de La Unión, en esta catedral del Cante, donde pasan desde hace muchos años los mejores del flamenco, y esta noche no va a ser una excepción. Esta noche, gala doble. Primero iremos con el baile y después con el cante. Va a llegar la alegría y el cante del Pele. Antes de presentar a los artistas de esta noche, déjenme que les diga que va a ser una gala seguida. Quiero decir, terminamos con el baile, necesitarán los técnicos unos minutos, que van a ser los mínimos posibles para hacer el cambio de escenario, y le rogamos a ustedes que no se levanten y permanezcan en sus asientos, porque repito, va a ser lo más rápido posible. Es una gala sin descanso, una gala doble, al igual que la de mañana y al igual que también la del martes. Esta es la tercera gala flamenca de este Festival Internacional de Cante de las Minas. Recuerden, ¿no?, declarado de interés turístico nacional e internacional y uno de los festivales más destacados que hay en el mundo del flamenco. Y lo que les decía a ustedes, ¿qué les parece si vamos con el baile? El baile de Alba Heredia. Alba Heredia nació en el barrio del Sacro Monte, concretamente, fíjense ustedes, en la cueva La Rocío, bautizada por la duquesa de Alba. Da sus primeros pasos como bailadora con tan solo 4 años. Alba Heredia tiene el privilegio de pertenecer a una de las dinastías más importantes del mundo flamenco, como son los Maya. Por lo tanto, Alba, la bailadora que ustedes van a poder ver esta noche, es sobrina de los grandes maestros como Manolete, como Mario Maya, Juan Maya Marote y su primo Iván Vargas. Con tan solo 4 años es presentada por su tío Juan Maya en su propio homenaje celebrado en el Palacio de Deportes de Granada. Alba da clases con los grandes maestros de baile, con su tío Juan Andrés Maya, Iván Vargas, Belén Maya, Rafaela Carrasco, etc. Alba se presenta actuando en solitario de la mano de su primo Iván Vargas en el prestigioso Festival Joven de la Zona Norte. A principios del año 2005 llega el debut de esta artista en una de las salas más importantes del mundo del flamenco, como es Casa Patas, como atracción y posteriormente en el Corral de la Morena. En agosto de 2015, Alba se alza con el premio de Esplante de este Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión. Hoy nos va a presentar su espectáculo Sentimiento en el Alma. Alba le va a poner aquí en este escenario, Alba Heredia. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.